Anteriormente en Ghost 1.0... Tengo una agente estupenda. Muy diestra y capaz de controlar un androide. Pero te saldrá muy caro. Jefe, la intrusa es Eva 13, una de nuestros agentes. ¿Eva 13? ¡Maldito Jagger! Por eso me pediste un agente. Coder, quiero que desencriptes las comunicaciones de Eva 13 y descubras el paradero de Jagger. Prioridad absoluta. Ahora que tenemos la prueba definitiva, ¿qué hacemos? No podemos seguir trabajando con Ghost. Es un maldito ordenador con patas. Un ordenador que nos está ayudando. Y ahora, el desenlace. Automática.
Amigas y amigos, hoy en No te enredes tenemos como invitada a Enrique Colinet, alias Baxi Young, que conoceréis por Hotline Sevilla, el videojuego indie que triunfó en 2025. Oye, Baxi, esto de la burbuja de los videojuegos indies, ¿no lo visteis venir? Bueno, eran tiempos de bonanza, muchos estudios indies aparecieron y claro, era imposible predecir que esto iba a petar. Pero, ¿tan bien iba?
Pues sí, sí, la industria del videojuego movía una fortuna. Fue un boom muy sonado. Entiendo. No obstante, cuando llegaron a haber más videojuegos que jugadores, ¿no lo visteis extraño? Pues no tiene por qué. En el siglo XX hacer un juego era muy costoso, ya que uno tenía que hacerse su propio motor de juego. Bueno, entonces pocos lo hacían. Luego, a inicios del siglo XXI, aparecieron motores que te hacían prácticamente de todo. Hacer un juego se hizo muy fácil. Y pocos años más tarde, esos mismos motores se mejoraron y creaban automáticamente versiones para cualquier plataforma. Es decir, que con un solo clic te sacaba el mismo videojuego para todas las consolas y ordenadores. Sí, 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 era increíble. Y espérate, que finalmente mejoraron tanto que con un solo clic generaba aleatoriamente un juego entero. ¿Un juego de la nada? ¡Qué fascinante! Sí, sí, tío. Por eso todo el mundo quiso aprovecharse esa carcajada. Y por eso había más juegos que jugadores en el mundo. Max, me has dejado perplejo. ¡Qué pasada! Un software que te crea juegos y portings. Ya, pues seguro que algún matao seguirá haciendo videojuegos con su propio motor. Thank you.
has estado haciendo ahí? Analizando cosas. La tecnología que usan ahí arriba es revolucionaria. No estarás viendo una peli o algo así, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué lo preguntas? No sé, como tienes tanto tiempo libre... Tío, no seas así. Yo no me quejé cuando fui el único que trabajó durante un año transformando la NACA en un androide de combate. ¡Zas en toda la boca! Houston, he encontrado algunos robots científicos. Parecen estar fuera de servicio. Buen trabajo, Ghost. Gracias, Booger. ¿Dónde está Jacker? Su madre acaba de llamar. Veamos el registro de llamadas en esa fecha. Demasiados. Filtremos por mamá. No es suficiente. Está hablando con ella. Bueno, intentando no perder los nervios. La pobre mujer se rompió la rodilla la semana pasada y está insoportable. Mamás con rodillas rotas en esa fecha. Ya te tengo. Sí, Coder. Jefe, casi todas las comunicaciones entre Jacker y Eva 13 estaban encriptadas con un algoritmo cuántico no determinista, imposible de desencriptar. ¿Casi todas? Sí, jefe. Hay una comunicación de voz hecha por un tal Booger. Parece que olvidó encriptar la comunicación. He conseguido saber que la madre de Jacker, llamada Helen Dawson, está en el hospital Ypsilon por una rodilla rota. Habitación 314. Excelente trabajo, Coder. Eso será suficiente. Gracias, jefe. Y ahora, Jacker, vamos a ver cuánto quieres a tu madre. Alarma nivel 17. Iniciado procedimiento de defensa automática. Dios mío. ¿Qué pasa, tío? El hospital me ha enviado un mensaje. Mi madre se ha despertado con una infección terrible en la rodilla. Está muy mal.
podría incluso morirse. Oh, no. Qué malas noticias. Necesito ir a verla. Es la única familia que me queda. Cos, tenemos que posponer la operación. Busca un lugar seguro, esconde el cuerpo y apágate hasta que vuelva. ¿Que me apague? No soy un ordenador. ¿Seguro que no? Jacker fuera. Houston, desconectando. Hasta pronto, chicos. Houston, ¿estáis ahí? Gus, gracias a Dios que has llamado. ¿Booger? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Jacker? Ghost, Jacker fue a visitar a su madre que tenía una infección horrible y aún no ha vuelto. He intentado llamarle, pero me sale desconectado. He llamado al hospital. Me han dicho que la madre está bien y lo más extraño, que nunca ha tenido ninguna infección. Estoy asustado, Ghost. Alguien se lo ha montado para sacar a Jacker de aquí y seguramente le habrán hecho algo. Víctor. ¿Qué? Víctor me informó que dejaba de trabajar con vosotros. Justo ahora os estaba llamando para despedirme. Demasiadas casualidades. Ghost, no sé qué hacer. Soy solo un técnico. Si lo tiene Víctor, sé dónde puede tenerlo. ¿Puedes conducir? Sí, ¿por? Prepárate. Nos vamos a rescatar a Jacker. Ya hemos llegado. ¿Qué lugar es este? Esa agencia de viajes que ves ahí es una tapadera. Encubre unas instalaciones subterráneas que pertenecen a uno de los hombres de Víctor en la ciudad. Seguramente tendrán a Jacker ahí dentro. No hay muchos lugares cerca también escondidos y protegidos. Y tu plan es entrar ahí dentro volando en forma de fantasma, ¿no? Entonces, ¿para qué te has traído un cuerpo nácar? Este lugar me está prohibido. Toda la instalación está protegida con un escudo anti-hologramas. No puedo estar dentro en forma de fantasma más de un segundo, o sería detectada y expulsada por el sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tenemos a Jacker para que pirate en horas. Fácil. Pasas corriendo entre los guardas. Dejas a todos fuera de combate con tu superfuerza. Encuentras a Jacker, te lo traes para afuera y a casita. Esto... Ghost... Yo... Tranquilo, estaba de broma. Vaya cara, se te ha puesto. Pensaba que estabas hablando en serio. Tú quédate aquí. Encontraré a Jacker y lo traeré de vuelta. El plan es entrar camuflada en este nada. Me moveré cambiando de cuerpos en el interior. ¿No decías que no podías estar en forma de fantasma? Mientras cada vez no supere el segundo, no me detectarán. Y si no veo cuerpo donde meterme, volveré directamente a este nada. Vamos allá. ¡Que empiece la fiesta! Esto, Ghost, antes de irte, igual deberías intentar... No quiero meterte prisa, Booger, pero no podemos perder más tiempo. Vale, tan solo, mientras estés en ese naka, intenta comportarte como un naka. ¿Qué? Tienes que caminar lentamente, con gracia, ya sabes, como una señorita. ¿Estás insinuando que mi caminar es machorro? Solo digo que intentes no correr, saltar y dar volteretas como sueles hacer. Sería sospechoso. ¿Será posible? No puedo creerlo. Ghost, aquí Booger. ¿Sabes? Caminas un poco raro. ¿Podrías arreglarlo? Claro que sí, Booger. Mientras tanto, igual tú deberías ir arreglando... esto. Ghost, acabas de... darle una patada a mi coche. Lo siento. He resbalado. Escucha, gracias por ayudarme con esto. Significa mucho para mí. De nada. Y hay algo que deberías saber. Algo muy importante. Oh, Dios. ¿Más cosas sobre mi caminar? ¿Qué? No. Es algo que Jack y yo hemos descubierto. Algo que deberías saber. Mejor no me lo cuentes por radio. Esta frecuencia no es 100% segura. Por favor, espere. Le atenderé en un momento. Por favor, espere. Le atenderé en un momento.
Por favor, espere. Le atenderé en un momento. Por favor, espere. Le atenderé en un momento. Por favor, espere. Le atenderé en un momento. Por favor, espere. Le atenderé en un momento. Por favor, espere. Le atenderé en un momento. Okay.